miércoles, Escorpio. Escorpio de sol, ascendente o luna. Te traigo la tirada general para vos, tu Escorpio. Bueno, Escorpio, me acuerdo que las tiradas anteriores venía con temas de renacimiento, de acomodarse un poco la salud. Así que bueno, a nivel planetario, sobre todo si sos ascendente en Escorpio, tenés algunas lunas llenas en Acuario, que van a ser tu casa 4, tu casa 5, depende más o menos donde estén los grados. Así que bueno, verdades a la luz dentro de lo que es el hogar y la familia, Acuario, durante agosto, ¿sí? Escorpio durante agosto, pero la luna llena es en Acuario, por eso tuve el acto fallido. Recordá mirar tu ascendente si sos de Escorpio también, que a veces las tiradas resuenan un poco más con el ascendente, y si algo no te resuena, soltalo, porque es una tirada general, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver qué energías tenemos, Escorpio. Escorpio, bueno, a ver, trabajando, novedades, noticias, sepa, alejamientos. Ojo en el trabajo, las noticias que recibís este mes. Tenés tu nodo sur en casa 2, si sos ascendente Escorpio. Así que ahí estás trabajando tu valoración personal. Si algo sale de tu vida, por ahí ahora no lo ves, pero va a ser para bien, ¿sí? Ojo en el trabajo, puede pasar. No sé si trabajás de un modo independiente o algo artístico. Veo muchas copas en el trabajo. Escorpio, me parecía como que estabas en una situación los meses anteriores de dolor, ¿no? Sigo viendo un poco este dolor en este periodo. Pero yo creo que hay algo que te resuena a vos a nivel dolor que tiene que ver más con el corazón, pero desde el lado de la amistad, desde el lado de las personas con las que me rodeo. Te veo en el amor que por ahí tenés algunos encuentros con gente, pero es todo un poco más superficial. Y bueno, creo que lo que estás necesitando en este momento, Escorpio, son amistades. No lo digo yo, lo dice el tarot. Y tenés el 3 de espadas en el medio. No sé si perdiste amigos o si hace mucho que no te ves con gente y esto no te está, digamos, haciendo muy bien. Pero veo que en el futuro... Me enfoco en esto porque siempre el 3 de espadas es lo que más ruido me hace. Mirá. Te veo como diciendo, bueno, no hago más nada. El colgado es estancamiento, ¿sí? A ver, ahí lo ves. El colgado es estancamiento. Acá hubo relaciones que se estancaron o te estancaste vos y eso hizo que personas se alejaran. Pero bueno, lo importante de esto no es esto que está pasando ahora, sino que se viene el sacerdote, que el sacerdote ayuda a sanar, ¿sí? Acá hay un buen consejero o una buena consejera que te ayuda a empezar a sanar ese corazón herido. Así que está muy bueno que no te cierres, Escorpio, porque aparte veo en la salud también de que te estás encerrando, pero a la vez te estás concentrando en terminar con estos ciclos de dolor, ¿sí? Yo creo que acá lo que a vos más mal te está haciendo es que las cosas no se muevan. Pero por ahí, cuando tenés oportunidades de moverte, vos tampoco te moves. Porque el tema de las amistades es importante encontrarse a mitad de camino, ¿sí? A la vez también veo que puede ser un mes que te decidas y introducirte un poco más en la espiritualidad. Como carta consejo sale la esperanza, Escorpio. Amiguito Escorpio, amiga Escorpio, mira. La esperanza es una persona desnuda, joven, con el pelo suelto, con un pie en la tierra, que es el trabajo, un pie en el agua, que son las emociones. Te veo, como consejo, Escorpio, todo hay que trabajar, todos los dolores hay que trabajarlos, pero se trabajan con esperanza siempre, ¿sí? Es muy importante, la estrella es una carta de esperanza, de brillar. Sabé que de esta se sale y se sale con mucha más energía de cómo se entró, ¿sí? También en el corte atrás salieron los enamorados. Así que, Escorpio, si estás solo o sola, hay decisiones románticas, sentimentales. Decisiones que traen esperanza. Ya sea, si estás disconforme con la relación que tenés, empezás a tener más esperanza con encontrar a alguien mejor, o te decidís por cortar directamente, pero cualquier decisión que tomes va a ser buena y son decisiones basadas en la esperanza. Vos pensá que si tenés que decidir algo con respecto a alguien, pensá en base a qué te decidís por alguien también, ¿no? Porque tiene que ser alguien que sea para bien, ¿no? En cualquier decisión que tomes, ya sea en el amor, en las amistades, yo veo igual mucho enfoque dentro de lo que es la zona vincular.
Bueno, hay mucha gente que en la pandemia no la ha pasado bien, así que bueno, yo supongo que tiene un poco que ver con eso. Espero que no sea nada más grave, Escorpio. Pero bueno, el Papa sanando. Si necesitas gente que te ayude, pedí ayuda porque se ve gente que te puede ayudar y dar una muy buena mano, ¿sí? De todas maneras, veo que hubo acciones egoístas también de tu propia parte, o vos estás pensando en cómo se comportó otra persona de un modo súper egoísta. Pero bueno, a fin de mes retomando, inclusive hay hasta opciones, hay hasta decisiones de compromiso. Si ves acá abajo, te sale el Papa, el ermitaño, el mundo, digamos, ¿no? Es como... O puede ser que te separes de alguien formalmente, tipo divorcio, o puede ser que te cases con alguien formalmente, porque se ve como yéndose hacia una felicidad que es propia más que nada. Ojo, tal vez lo que más te hace feliz ahora es estar solo y sola en tu casa. Hay que ver, porque no se ve, o sea, te digo como que se ve una energía de optando por estar bien uno mismo, me da la sensación. Porque en el amor sale el ermitaño, entonces es muy, son como energías encontradas. A ver, vamos a arrancar de nuevo. Vamos a empezar por el pasado. A ver, hay que comprender el pasado para comprender el presente y tomar buenas decisiones para el futuro. Así que bueno, en este caso, la luna. El caballo de bastos es esto, ¿no? Es como que antes te venías moviendo por estas pasiones ocultas, internas. Esto se estanca. O sea, Scorpio necesita intensidad en las cosas que hace en todo. Y como que cuando eso no pasa, genera esta especie de incertidumbre, de decir, bueno, estoy castigado, ¿cómo puede ser que no haya pasión en mi vida? ¿No? Es como que es eso. La realidad es que el 9 de copas en el amor te sale, como que tal vez antes estabas mucho mejor a nivel sexual, por ejemplo, dentro de la pareja, y puede haberse enfriado. Pero bueno, esto pasa en las relaciones que duran mucho tiempo también, ¿no? Es como bastante normal. Pero bueno, mira, el pasado es esto, como te decía, puede ser que una pasión se haya estancado y esto te hace decir, bueno, no, entonces me voy a buscar nuevos amigos. No te veo buscando a otras personas, te veo buscando amigos. Porque termina con la templanza, y la templanza es comunicación. Bueno, es comunicación, es buscar gente en las redes también, puede ser, ¿no? Pero desde un lado más de amiguero, desde un lado más de esto, ¿no? Te veo con esta energía de querer sanar el corazón dentro de lo que es la zona vincular, que no tiene que ver tanto con el amor de pareja, ¿sí? Ahí. Escorpio, primero para estar bien con los demás hay que estar bien uno y tener ganas, sobre todo. Bueno, en el presente esto que te decía, comunicaciones, acá hay noticias que se toman, pero desde un modo egoísta, ¿sí? Desde un modo como decir, bueno, yo a largo plazo quiero que esto se termine. Te veo, no veo ni inicios ni finales en este periodo de agosto, de intermedio, digamos, ¿no? Pero sí te veo tomando decisiones para en un futuro terminar cosas. Pero de un lado esperanzador. Yo te recomiendo, Scorpio, tener esperanza, realmente. Acordate de que Scorpio es un signo de agua, sobre todo. Y el agua tiene que ver con las emociones profundas. Escorpio también es un signo que le gusta el misterio, que tiene un lado oculto de espiritualidad. Así que esto puede ayudarte mucho también. Mantras de meditación, programar la mente para pensar en positivo. Yo creo que eso es muy importante y que eso te va a ayudar a abrir un poco las puertas y a sanar el corazón herido. No sé si te veo volviendo al pasado, me parece que no. Yo te veo como diciendo, bueno, realmente si algo me hizo mal Porque, a ver, Escorpio cuando la pasa mal, digamos, sentimentalmente se enferma. Esa sensación es la que me da, porque mira la salud. 2 de espadas, 10 de espadas y el mundo, ¿no? Me encierro para sanar este dolor. Me encierro del mundo para sanar este dolor. A veces no es la mejor opción. A veces una buena opción es distraerse, justamente salir al mundo para sanar. Porque si vos te sentís que te metieron una puñalada en la espalda y que todo el mundo es una mierda, no vas a salir nunca de ahí, va a ser siempre un círculo vicioso, ¿no? Entonces es esto. Te veo como que estuviste mucho tiempo cerrado, cerrada para sanar y no saliendo al mundo. Y me parece que no.
la estrella es juntarse con gente creativa, con gente que realmente siente de corazón, no relaciones superficiales. Yo creo que es esto lo que te hizo doler, que te hizo daño, digamos, ¿no? Porque ir a la profundidad del asunto es no ser superficial, es involucrarse, ¿no? Entonces, bueno, te veo como que estuviste no involucrándote directamente. ¿Escorpio se involucra o no se involucra con nadie? ¿O se involucra con todos? ¿O tiene mil amantes o no tiene ninguno? ¿No? Ahí, cerrado, cerradita. Pero el mundo en la salud. Salí a la calle, salí a correr, salí. Mirá este cielo negro cómo está y mirá cómo después se aclara. Hay ángeles, hay elementos. Tenés todo, Escorpio. Tenés todo para lograr todo lo que vos quieras. Ten en cuenta, Escorpio, si sos ascendente en Escorpio sobre todo, que está transitando Quirón desde hace un buen tiempo en Aries, que viene a ser tu casa 6. ¿Sí? Tu casa 6 es la casa de salud y de rutinas diarias. Entonces, puede ser que la salud misma te ponga en aprietos muchas veces para que vos reacciones y te des cuenta que hay algo que en tu cabeza no está funcionando bien o que hay algo que en tus vínculos no te está haciendo bien. Por ahí estuviste con relaciones tóxicas que te hacían mal y no te dabas cuenta que eso te afectaba la salud. Entonces, bueno, una buena manera de sanar, Quirón es el sanador herido, es el sanador que no sana nunca. Bueno, por ejemplo, hacer una dieta, comer sano, enseñarle a los demás a comer sano, pero uno no comer sano siempre, digamos, ¿no? Es como eso, sanando la rutina, sanando la salud. Yo creo, Scorpio, que hace un tiempo ya que venís con esto, y realmente, para mí lo que te está haciendo mal es el encierro, sinceramente, y concentrarte en la traición. En lugar de concentrarte en la traición, concéntrate en cómo vos podés darte a vos esa gratificación que estás buscando. Y que no todas las personas son iguales, ¿sí? Acá hay que volverse a abrir, pero con esperanza, con otra perspectiva, con esto de decir, bueno, me alejo de ese círculo. O sea, esa persona me hizo mal, me alejo de esa persona hacia otra que no me haga tanto daño. Ojo con la salud, Escorpio. Puede haber problemas de dolor de espalda, por ejemplo, estrés. Ya me parece que ya salió esto antes. Te recomiendo, Escorpio, si estás buscando terapias alternativas, acupuntura, ¿sí? También puede ser tatuajes, porque son espadas pinchando un cuerpo, ¿no? No tomemos todo tan, digamos, a la ligera. Por ahí salís y conoces gente de, no sé. Ojo con las operaciones, pero bueno, tal vez si tenés que, si estás posponiendo una operación, esto puede llegar a salir muy bien y de un modo muy exitoso. Pero acá veo como que hubo que frenarse, estar en reposo, pero si llegas a tener que estar en reposo va a salir bien. Atento que en el tema de salud, Escorpio, no es joda, no es joda. Salí a los parques, salí a caminar, respirar aire puro. No estés tan encerrado o encerrada porque eso hace que la mente se encarcele y eso es negativo. Pero bueno, en el futuro, yo creo que capaz tenías planes a largo plazo con alguien y no salieron y por eso no te la bajaste. Pero esperemos que no. Agosto, intenso agosto. Pero, como te digo, puede ser que encuentres gente que te ayude a sanar o que vos misma o vos mismo empieces el camino hacia la verdadera sanación. Quirón en tu casa 6, que es tu zona de salud, va a estar ahí dando vueltas un montón de tiempo más en Aries. Así que bueno, tal vez no tenés que ser tan impulsivo, tomarte más tiempo, aprender a respirar. Si estás enojado o enojada, respirar varios minutos antes de contestar un mensaje enojado o enojada. Esas cosas que parecen hippies espirituales pueden venir bastante bien a la propia disciplina. Porque acá lo que hay que hacer es mejorar la salud, primero y principal. Y la salud va de la mano de la mente. Entonces, atento, Escorpio, con eso. Seguís en este periodo de resurgimiento, de resurrección. De a poquito vas tomando envión, pero te veo como que seguís enganchado o enganchada en un dolor. Así que bueno, a trabajar, pero tal vez está bueno ponerte una meta a largo plazo, por ejemplo, una chiquita, ¿no? Decir, bueno, de acá a un año me quiero comprar esto y de a poquito voy ahorrando. Pequeñas metas que cuando veas que te vas acercando a ese objetivo a lograr, te dan una gratificación. Eso también puede ser muy bueno. Realmente veo acá terapia para sanar dolores. Dolores que te han generado personas, etcétera, ¿sí? Pero bueno, se puede terminar. Puede que termine en una pelea, inclusive, esto, ¿eh? O por ahí, si estás sola o solo, salís al mundo y te das cuenta que hay un montón de personas disponibles. Y esto te genera esperanza. ¡Ojo, Escorpio!
Encerrado en tu casa, encerrada en tu casa, no vas a conocer nunca a nadie. Tal vez no tenés ganas de decir, ay, no, no quiero conocer a nadie. Pero bueno, no seas tan directo entonces, no seas tan directa. Salí y bueno, tal vez, ¿quién te dice? Pero yo veo acá la salida al mundo. O sea, acá el mundo es terminar un ciclo. Es decir, bueno, realmente, a ver, si estás en pareja, esta relación es larga y es un poco fría. Si estás sola o solo, yo te recomiendo salir y mirar. Solo salir a mirar nada más, no te metas tanta presión. Puede que encuentres un amor que sea medio frío, pero maduro. Así que bueno, por ahí lo que falta es un poquito de madurez, un poquito de meter paños fríos. Yo veo más tirando a la meditación, astrología. La estrella también es astrología, es arte, es creatividad. También hay gente que por ahí no le gusta la terapia ni nada de eso y no sé, canaliza haciendo arte, ¿no? También. Así que bueno, esta energía de soledad, Escorpio, hay que sanarla con esperanza sobre todo, ¿sí? Yo creo que acá hay que darle una vuelta de rosca a la mente, sobre todo, para encontrar la felicidad. No sé si en el fondo querés formar algo estable, ¿cómo sería? Te veo tu casa comunicándote, hay posibilidades de que gente te vaya a visitar. Ojo igual con las discusiones intensas acaloradas dentro de tu casa. Pero bueno, puede haber competencia, por ejemplo, muy bien aspectado para, no sé, invitar a tus amigos o amigas a jugar a algo que sea de competencia, por ejemplo, si estás solo o sola. Y ojo con las charlas acaloradas, porque te veo como que estabas más tranquilo antes, o más tranquila antes. Entonces, capaz, no sé, te sentís muy solo y vas y se lo decís de golpe a alguien y esa persona no le gusta y se enfría la relación. Ojo con esas cosas. Recomiendo pensar dos veces todo antes de hablar, ¿sí? Escorpio, bueno, más o menos esta es la tirada. Atento con las novedades, porque es un mes de novedades y de cosas que salen a la luz. Tómalo con calma y pensá con esperanza. Ten en cuenta que las decisiones que tomes ahora pueden servirte en un futuro. Así que atento con eso, Escorpio, atenta con eso. Y vamos a ver con Lenormand tres cartitas más como para terminar de aclarar un poquito más esta tirada, ¿sí? La familia, el hogar, la casa, otros caminos, mirá vos. Capricornio, la tengo con Capricornio, porque recién hice la tirada de Capricornio, perdón. Escorpio, otra vez, ¿no? La casa, la estabilidad, tomar el camino de la montaña. Yo no sé si realmente hay algo que... Capaz estás medio depresivo o depresiva y eso te impide salir de tu casa. La casa es un obstáculo en este momento. También la casa es como decir, bueno, es un, toma mucho, a ver, necesitas estabilidad, ¿no? Vos necesitas estabilidad, la vas a buscar, pero va a ser un proceso largo, frío y con obstáculos. Si estás en proceso de construir, porque la casa retoma mucho, mucha importancia, acá cualquier cosa que vos quieras hacer va a ser lento, lento, lento pero seguro, Escorpio, no te olvides de eso, lento pero seguro, cualquier cosa que quieras lograr va a ser lenta, pero te va a dar con esperanza, hay obstáculos, todo lo que vos quieras, pero no te pongas negativo o negativa, por ahí necesitas lograr algo que no te está dando rápidamente y eso te pone loco o loca, pero bueno. Con mucha esperanza, te recomiendo meditaciones, hacer gimnasia, salir al aire libre y encontrarte con gente distinta. Así que bueno, Escorpio, esta es la tirada que tengo para vos. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima. Te mando un saludito.